Muy buenos días, amigos de la cultura gnóstica. Es para nosotros un placer compartir con ustedes este video. En el día de hoy hablaremos sobre la juventud, sobre los valores que tiene que tener una persona joven, la vivacidad, la energía, la voluntad, la espontaneidad, el espíritu. Veremos cómo una persona mayor también puede ser joven. También hablaremos de la naturaleza, de lo importante que es para nosotros integrarnos con esta naturaleza, porque nos va a dar una energía, nos va a dar una tranquilidad, una paz que es necesaria para nuestro diario vivir. Si tienen algún tipo de duda, pueden comentar. Nosotros tendremos la mayor amabilidad para contestarles. Así que sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Acompáñenme. Bien, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Serna y nos encontramos hoy en día en el Mirador del Mediodía, en Barcelona. Para comprender un poco más la palabra joven, vamos a meternos en la vida de un niño de 7 años. Este niño al levantarse está lleno de alegría, de emoción. Para él es un nuevo día más de aventuras. Mientras se cepilla los dientes, está jugando. Mientras desayuna, también está jugando. A la hora de salir a la calle, para él es un momento de aventuras, porque ve los coches, ve las motos, los edificios y todo lo sorprende. Vive encantado con este mundo, porque de todo aprende, ¿verdad? Llega la noche y este niño a la hora de dormir pues se siente contento, porque ha sido un día de provecho, un día bueno para él, en el que ha comprendido y ha visto muchas cosas. Si nos ponemos ahora en la vida de una persona de 40 años, por ejemplo, vemos que esa persona tan pronto suena el despertador, lo único que quiere hacer es apagar el despertador para seguir durmiendo, pero por obligaciones tiene que levantarse. Esa persona, por ejemplo, de camino al trabajo, pues anda pensando en un pasado al cual ya no puede volver, o también anda incluso pensando en un futuro, el cual desconoce porque el futuro es incierto, ¿verdad? Llega al trabajo y esa persona no se siente feliz, no se siente a gusto. Es como un robot trabajando, haciendo una función. Llega a casa y esa persona se siente agotada, se siente cansada. Quizás pelea con los demás miembros de la familia por el estrés que ha acumulado durante el día. Llega a casa, duerme y al día siguiente tiene que ir a repetir la misma labor, la misma función, y al otro día también. Y así pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasa la vida. ¿Y la persona que habrá hecho? Nada. Trabajar, trabajar y trabajar. Vemos entonces cómo la vida, desde este punto de vista, es un mecanismo. Si nos fijamos, un mosquito, ¿qué hace? El mosquito nace, pica, se reproduce y muere. ¿El ser humano qué hace? Nace, crece, trabaja, se reproduce y muere. Entonces nosotros tenemos que ser como esos niños, cada día levantarnos felices, contentos, con alegría, porque cada día es una oportunidad más para aprender. Dicen por ahí que la persona sabia es la que se acuesta habiendo aprendido algo nuevo durante el día. Y nosotros podemos aprender en cualquier parte, en el trabajo, en el colegio, en el bus, en el taxi, en el metro, no importa el lugar, siempre y cuando nuestra mente esté abierta, podremos aprender. Entonces nosotros tenemos que mantener siempre nuestra mente joven, es decir, sonreír, ser alegres, felices, disfrutar del momento, de las aventuras, porque ante una dificultad de la vida, una persona adulta lo puede tomar como una desgracia, pero un niño siempre lo va a tomar como una enseñanza, y es allí donde nosotros tenemos que llegar. Ante cada circunstancia de la vida es una enseñanza nueva y es una manera distinta de aprender. Una mente joven nos dará energía, nos dará voluntad. Tendremos una mente revolucionaria, con ganas de comerse el mundo, de cambiar todo, de avanzar, de aprender, de enseñar. Mientras que una mente más adulta, pues va a ser estática, va a ser cerrada. Siempre a cualquier cosa le va a poner problema. Por eso es que nosotros tenemos que conservar esa mente joven. El secreto de una vejez feliz se basa en la mente joven, en mantener siempre esa mentalidad que tiene un niño. Vemos que hay muchos ancianos que son felices, que caminan, que corren incluso,
que todos los días están en constante aprendizaje, que aprenden diferentes lenguas, que aprenden, por ejemplo, a cocinar. Y eso se debe a que a lo largo de su vida han tenido una mente joven y cuando llegan a adultos siguen con esa mente joven. Como consejo que les podemos dar es que jamás pierdan esta mente joven, la cual nos da vitalidad, nos da energía, nos da entusiasmo, nos permite ser felices. Y si en algún momento sientes que has perdido esta mente joven, no te preocupes, puedes recuperarla. Tienes que pensar como pensaría un niño. Tienes que intentar sentir como sentiría un niño. Tienes que intentar actuar como actuaría un niño. Y allí encontrarás de nuevo tu mente joven. Bien, a continuación hablaremos de la naturaleza, de lo importante que es aprender a integrarnos con esa naturaleza, con estos árboles y estas plantas que nos rodean. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, existe lo que se llama el estrés, el cual se denomina como una enfermedad y tiene cura, y una de las curas es esta naturaleza en la que vivimos. Hay muchas personas que sufren de estrés y la solución es irse a una farmacia a comprar pastillas para dormir, por ejemplo. Pero hay una cura mucho más natural, que es esta. Nuestro planeta es espectacular, tiene océanos, mares, árboles, plantas, biodiversidad, la cual nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Si nos fijamos, por ejemplo, en una planta, en una flor, vemos como esta flor tiene algo para transmitirme, la cual yo tengo que intentar comprender qué es lo que esta flor quiere transmitirme, esa fuerza, esa energía. Las grandes obras de arte han sido hechas a base de inspiración. Los edificios, monumentos, las canciones, los poemas, todos se han basado en una inspiración. Entonces nosotros tenemos que aprender a inspirarnos con la naturaleza. Es triste y lamentable ver cómo hoy en día esta naturaleza se está acabando. Como por ejemplo en el Amazonas existe la tala de árboles. Como los océanos se están llenando de plástico, por ejemplo. Existe también lo que se denomina el séptimo continente, lleno de plástico, de residuos. Y hoy en día cada vez es más difícil encontrar sitios verdes de naturaleza. Pero es indispensable para el ser humano encontrar estos lugares que le van a servir de inspiración, le van a servir de fuente de vida. La naturaleza, el campo, es como una fuente de vida que le va a permitir a la persona tener una nota distinta, tener como un nivel superior, porque esa naturaleza brinda al ser humano lo que no le puede brindar, por ejemplo, un móvil o el internet. La naturaleza brinda herramientas que ninguna otra persona o objeto podría brindar al ser humano. Si nos fijamos, por ejemplo, nuevamente en la flor, vemos como esta flor es magnífica, los colores que tiene, los pétalos, 5 pétalos. Vemos cómo está compuesta de una manera distinta a las demás, porque las plantas son como los seres humanos. Hay muchos que se parecen, pero genéticamente cada uno es especial. Lo mismo sucede con las plantas. Por mucho que se parezcan, sean de la misma especie, cada una se distingue. Entonces es muy bonito que nosotros vengamos a esta naturaleza a inspirarnos, a llenarnos de esa luz que transmite. Cuando una persona se encuentre triste, se le recomienda que se integre con la naturaleza, porque la naturaleza tiene una energía positiva que cambia nuestro cuerpo, cambia nuestros pensamientos, nuestras ideas. Se recomienda que la persona se quite las zapatillas y los calcetines y camine por esa tierra, porque la tierra tiene una vibración que al entrar en contacto con nuestro cuerpo va a generar en nosotros un cambio, una estabilidad, una tranquilidad, una felicidad. Entonces, se lo recomendamos. Es muy importante de que aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza. Si nos fijamos, hay muchas veces que los niños, a la hora de ir a su casa, por ejemplo, pasan por los parques y cada vez que ven un árbol, le arrancan las ramas o una flor y se la arrancan, ¿verdad? Nosotros, si somos padres, tenemos que enseñar a ese niño que la naturaleza es lo más sagrado, que hay que cuidarla, que hay que respetarla, porque sin naturaleza no hubiera vida en la tierra, porque ellas son las que nos dan el oxígeno,
las que permiten que existan las demás especies de animales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar esa naturaleza. No tenemos que destruirla en ningún momento. Tenemos que enseñar a los demás a concientizar que la naturaleza es la clave para la existencia humana en la Tierra. Este video es para concientizar de lo importante que es la naturaleza, los árboles, las plantas, aprovecharlas el día de hoy que las tenemos, porque el día de mañana no sabemos si estas plantas, estos árboles, por ejemplo, se van a extinguir, van a desaparecer. Entonces, para aprovecharlas el día de hoy, porque sería lamentable que el día de mañana quisiéramos oler una planta o sentir tocar un árbol y ya no podamos porque se hayan extinguido. Entonces, ahora que podemos y tenemos la oportunidad, es una gran oportunidad para que podamos ir, tocar, sentir, abrazar y palpar lo que estos árboles, estas plantas tienen para transmitirnos. Amigos de la cultura gnóstica, les agradecemos por haber visto este video. No olviden nunca la importancia que tiene estar en contacto con la naturaleza y tener una mente joven. Desde lo más profundo de la naturaleza, me despido. Les habló Juan Manuel Serna. Que tengan una feliz tarde.